Hoy la señora presidenta inauguró las nuevas instalaciones del centro articulador que están ubicadas acá en la calle Defensa y Kirchner, junto con Balvin, es un triángulo acá en el. La verdad que una localización más adecuada que la que teníamos antes en el centro, lo que va a permitir, sobre todo a los vecinos de este barrio, tener más acceso, facilidades para llegar a solicitar los turnos, las consultas. La verdad que gracias a los resultados que tuvimos, todo el trabajo que vinimos haciendo junto con Rocío García estos 2 años, más que justificado estaba contar con un lugar propio y también ampliar un poco el nivel de prestaciones que veníamos teniendo. En el edificio anterior, por una cuestión de necesidad, han visto los vecinos que teníamos un camión estacionado para ampliar los consultorios. Bueno, eso en este nuevo edificio esperemos que no haga falta, por ahora por lo menos, si es que va a estar toda la parte de odontología, de oftalmología, va a haber un quirófano para cirugías ambulatorias ya habilitado en el centro. A partir del lunes seguramente vamos a empezar a funcionar en el nuevo centro, así que la gente que tenga algún turno dado, que esté atenta por la nueva dirección es Kirchner 2364, que asista al nuevo lugar. Y progresivamente se irán habilitando los servicios de radiología que están disponibles, la parte del quirófano, que no va a ser en esta semana, pero sí en el transcurso del mes, seguramente estaremos habilitando todos los sectores del centro. Y bueno, así como bien dijo la presidenta, si con 5 consultorios un vacunatorio pudimos hacer tanto, tenemos un nuevo desafío que ahora con 14 consultorios deberemos atender mucho más de lo que pudimos solucionar hasta ahora. Doctor, una fuerte inversión principalmente en equipamientos de última tecnología, ¿no? Realmente esto permite, bueno, mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad de la atención. Sí, así es. La mayor inversión o lo que es más significativo son los equipos de odontología que son del programa Argentina Sonríe, que es tecnología robótica de última generación, lo que no, es una inversión realmente considerable puesta al servicio de la gente, que es de destacar que desde el Estado Nacional se invierta en este tipo de tecnologías o este tipo de servicios, porque la tecnología está puesta al servicio del vecino, lo que hace que muchos de los vecinos que no tienen acceso en la parte privada puedan tener acceso a este tipo de tecnologías, que en el caso de odontología, como venía diciendo, es más que significativo porque es algo muy costoso en el medio privado y de muy difícil acceso. Invertimos también en la parte del quirófano, que va a ser una prestación nueva. Lo veníamos haciendo en la instalación en el Hospital Militar. Ahora lo que pretendemos es ampliar las cirugías que se pueden venir haciendo. Y seguramente cuando funcione el servicio de radiología y más adelante el servicio del laboratorio de análisis clínicos, se multiplicarán mucho las atenciones y las prestaciones y a su vez las soluciones que le podemos dar a la gente.